Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, que bravo, y estas son las efemérides para hoy, 25 de enero, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy, por primera vez en la historia, un buque peruano llega a la Antártida. El 25 de enero del año 1988, ¿cuánto tiempo ha pasado? Por primera vez un buque peruano, el Humboldt, llega a la Antártida y su tripulación desembarca en la isla San Jorge, Bahía del Almirantazgo. El barco de investigación científica Humboldt es un buque peruano de investigación justamente científica construido en los astilleros Cima del Callao en el año 1978. Tiene capacidad para 100 personas entre tripulantes y personal científico. Un día como hoy fallece Ava Gardner, actriz estadounidense. En el año 1990 fallece Ava Lavinia Gardner. Ella nació el 24 de diciembre de 1922, falleció en Westminster el 25 de enero de 1990. Actriz de cine estadounidense, nominada a los premios Oscar, considerada una de las grandes estrellas del siglo XX y como uno de los mitos del séptimo arte. Un día como hoy fallece el gángster Al Capone. En el año 1947, un día como hoy, enfermo probablemente de sífilis, fallece Capone de una pulmonía. Luego de sufrir un derrame cerebral, él fallece en una de sus propiedades en Palm Island, Miami Beach, Florida. Alfonso Gabriel Capone nació en Brooklyn, Nueva York, un 17 de enero de 1899 y falleció un día como hoy, como les cuento, en el año 1947. Fue conocido como Al Capone o Al Scarface Capone, traducido al español Al Cara Cortada Capone, apodo que recibió debido a la cicatriz que tenía en la cara provocada por un corte de navaja. Fue un famoso gánster estadounidense de los años 20 y 30 y que estuvo involucrado y metido en el tráfico de licores y en toda esta mafia gánsteril de esa época. Un día como hoy nace el futbolista argentino Ricardo El Bocha Bochini. En el año 1954 nace Ricardo Bochini, Ricardo Enrique Bochini. Él nació en Zárate, provincia de Buenos Aires, un 25 de enero, como les cuento, del año 1954. Es futbolista argentino, desempeñó toda su carrera en el Club Atlético Independiente de Avellaneda, desde el año 1972 al año 1991. Sus mayores logros fueron la obtención de 5 Copas Libertadores, 3 Copas Interamericanas, 2 Copas Intercontinentales y la Copa Mundial de Fútbol de 1986. Él estaba en la nómina y jugó algún partido. Ya en esa época ya estaba Diego Armando Maradona en la cúspide de su carrera. Bochini nació entonces un día como hoy en el año 1954. Y un día como hoy nace Antônio Carlos Jobim. ¿Quién fue Antônio Carlos Jobim? Músico brasileño. Él nació en Río de Janeiro el 25 de enero de 1927. Falleció en Nueva York el 8 de diciembre de 1994. Lo estamos viendo en esta interpretación que tuvo en algún momento con Frank Sinatra en esta canción emblemática de la música brasileña, La Chica de Ipanema. Jobim fue un compositor, arreglista, cantante, guitarrista, pianista de bossa nova, música popular brasileña y música clásica. Está considerado como uno de los grandes exponentes de la música brasileña. Jobim es el artista que internacionalizó la bossa nova y con la ayuda de importantes artistas estadounidenses la fusionó con el jazz. Estas fueron las efemérides para hoy, 25 de enero, aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte el video si te gusta.